Arratsaldeon eta eskerrik asko gurekin izatearren berriz matematikaren hitzordu honetan. Berriz ere UPV Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikorako Katedrarekin batera eta IKALAU Teknologi Zentro eta Elkartearekin batera erabaki dugu berriz ere urte honetan matematika, kultura, zientzia, teknologia eta beraien arteko harremanak aztertzea eta ospatzea. Hau izango da beraz, matemazio zikloaren hirugarrengo ekitaldia. Eta gaurkoan, Jesus Maria Sanserda, Unibertsitate Valladolideko Unibertsitateko katedraduna dugu gurekin honetarako. Dakizuen moduan, hainbeste gauzek itxuten gaitue. Amodioa, gorrotoa, inbidia, baina baita ere zoriak. Eta zoria oso hitz berezia da euskeraz ere. Zoria ona izan alda, zoriona edo txarra, zori txarra, eta horren arabera zoriontsuak izan algara, ero zori txarrean bizi. Gaur, Jesus Maria Sanzernak zoriari buruz hitz egingo du matematikaren ikuspuntutik, ezen Leonardo da Vinci esan zuen garaian, ez dago ziurtasunik matematika aplika ahalden ez den tokietan, beraz matematika beharrezkoa da zori hori ulertzeko. Como saben, en la introducción del libro Planilandia, su autor, Edwin Abbott, allá por 1884, decía algo así. En Planilandia podíamos escapar de una prisión bidimensional pasando brevemente a la tercera dimensión y saliendo de ella al otro lado de la pared de la cárcel. Pero en el mundo real, nuestra cuarta dimensión, el tiempo, no nos permite escapar de una cárcel tridimensional. Para fugarnos deberíamos viajar a través del tiempo hasta un momento en que la cárcel estuviera abierta de par en par o en ruinas o no se hubiese construido aún, para una vez haber escapado volver viajando en el tiempo al presente. Como ustedes saben, los insectos que vivían en Planilandia eran tan planos, eran mucho más planos que una hoja de papel, que cuando veían caer una gota de agua pensaban que era el puro azar y estaban ciegos de azar. Jesús María Sanserna es uno de nuestros matemáticos más reconocidos y me suele gustar decir que es nuestro porque lo es, porque trabajó aquí, fue agregado de la Universidad del País Vasco muy joven, allá por finales de los 70, principios de los 80, contribuyó de manera decisiva a desarrollar esos programas que todavía hoy configuran los currículums de matemática aplicada de nuestra universidad. Ha sido también director de tesis doctoral de dos de nuestros profesores, Fernando Bobadillo, de Leioa, y Ander Murua, de Donostia, que no podía estar hoy con nosotros. Y es hoy catedrático de la Universidad de Valladolid, donde fue rector durante dos mandatos, durante 8 años, para volver, no sé si decir a pesar de ello, a la investigación con vigor y con nuevas ideas y creatividad. Ha recibido numerosos galardones y reconocimientos que no voy a repetir aquí, están accesibles en la web, pero hay uno que sí que me parece particularmente importante y creo que es digno de reseñar, y es el que ha recibido el reconocimiento de sus pares por haber realizado contribuciones seminales que permanecerán en el ámbito de las ecuaciones diferenciales y su simulación numérica. Sus realizaciones más conocidas se enmarcan en el contexto de los métodos de integración numérica para sistemas diferenciales en grandes intervalos de tiempo, que como sabéis son importantes en temas como astronomía o clima, que fueron evocados ya el año pasado en la conferencia que Christian Rousseau dio hace ahora un año sobre matemáticas del planeta Tierra. Y también por Alfio Quaternioni hace 2 años, en la primera edición de este ciclo, cuando nos habló de las aplicaciones del cálculo numérico y de la matemática aplicada a la industria y a los temas biomédicos. Los métodos que Jesús desarrolló hoy son denominados métodos geométricos o métodos simplécticos. Más recientemente, Jesús se ha interesado por los modelos probabilísticos, en los que el azar, combinado con los métodos numéricos, pueden ser de ayuda, a pesar de esa aparente incertidumbre que añaden, puede ser de ayuda a la hora de resolver grandes problemas computacionales. Es lo que se denominan los métodos Monte Carlo.
Thank you, Jesus, for accepting this invitation. I think it was Louis Pasteur, the famous French chemist and microbiologist, that said that le hasard ne favorise que les esprits préparés. El azar solo favorece a las mentes preparadas. No sé si tenemos las mentes preparadas, pero estamos preparados y encantados de escucharte. Eskerrik asko. Bueno, quiero comenzar agradeciendo a Enrique sus palabras de presentación. Yo efectivamente fui un joven profesor en la UPV, en el tiempo en que Enrique era un alumno mucho más joven, claro, muy brillante y destacado, y desde aquella época siempre vuelvo a Bilbao con ilusión. Me hace ilusión venir aquí, me gusta. Y estoy particularmente contento de ver que hay tanta gente dispuesta a pasar un rato en torno a las matemáticas, que es lo que a mí me gusta. Cuando Enrique me habló del ciclo y de hablar para un público general, que quiere decir que no voy a poner ecuaciones, creo que no hay ninguna ecuación en la charla, ni cosas estas, pensé en este tema porque creo que es un tema que no es trivial. Creo que tiene cosas que pensar. Me gustaría que todos al salir de aquí hubieran dicho, bueno, he aprendido algo, he reflexionado sobre algo en lo cual no había caído, pero al mismo tiempo creo que no requiere una base matemática extensa para su seguimiento. Entonces, la charla son como 10 ejemplos de fenómenos aleatorios donde interviene el azar, y que en alguna manera desconciertan a la mente humana, a todas nuestras mentes. No estamos preparados para descubrir la aleatoriedad, estamos ciegos frente a lo aleatorio. Entonces es nada más una serie de ejemplos, y vamos con el primero. El primero lo he llamado el extraño caso de las compañías rivales. Entonces hay dos compañías rivales, que para no hacer propaganda voy a llamar la compañía X y la compañía Y, y estas lanzan este producto, que es el ELOT, está en la cuarta generación, y lo lanzan simultáneamente al mercado. Pero las reglas es que ambas han decidido no efectuar publicidad, confiando en que la satisfacción de los usuarios pues sea lo que mejor les puede hacer irse haciendo con cuota de mercado. Y entonces, en una ciudad dada, el mecanismo es que hay una persona, llamémosle Alicia, con la A, que se compra su ELOT y se lo compra X. Y luego hay otra persona, la segunda, Bernardo, con la B, que se compra un Y. Y a partir de este momento, el mecanismo es que cuando una persona pues tiene un cierto interés sobre el ELOT, pues se encuentra en la calle con alguien que ya lo tiene y le pregunta, y le dice, bueno, tú tienes, es X, es sí, estás contento, no estás contento, y basándose en la información de la persona con la que se ha encontrado, pues decide, a la vista de lo que le han dicho, se decanta por el X y por el Y, y el proceso sigue. Y los encuentros son enteramente aleatorios. Y entonces, en esta ciudad, pues el siguiente que compró el ELOT es la C de Carlos, compró el X, Daniel compró Y, Elena el X, Fernanda X, Germán X, y así sigue. Y así sigue. Y bueno, al cabo de un cierto tiempo, cuando ya se han vendido pues 200 en esta ciudad, esta es la evolución de la cuota de mercado. O sea que en el eje de horizontal tengo el número de aparatos vendidos, se han vendido 20, se han vendido 40, así hasta 200, y en el eje vertical tenemos la cuota de mercado de 100. Y claro, ¿qué vemos aquí? Pues que, bueno, al principio había unas oscilaciones, pero claramente el producto X desaloja al Y del mercado. Al cabo de un tiempo, pues vemos que es el 80%, y ya
4 de cada 5 aparatos que se venden son X, y solo uno de cada 5 son uno de cada 5 por Y. Entonces, esto se estabiliza. Y esta es la información que tenemos. Y la mente humana, cuando ve esto, pues rápidamente salta a una conclusión. ¿Y cuál es la, cuál es la conclusión? Bueno, pues todos concluiríamos que el producto X es notablemente superior al Y, es ventajoso, será más barato, tendrá mejores prestaciones. Si uno ha estudiado matemáticas y es particularmente retorcido, pues ve que a lo mejor la explicación no es esa, que es más sutil. Quizá el Y sea mejor al X, pero como la propaganda la hace el que ya lo tiene, pues quizá el X atraiga a un segmento de mercado de personas más dinámicas o que salen más a la calle y que, por tanto, son más activas en promover el X. Entonces, ¿cuál será el mecanismo? Bueno, pues en esta historieta la gracia es que en la realidad los productos X e Y son indistinguibles. Son igual de buenos y cuestan exactamente lo mismo. No hay nada que haga favorecer al X sobre el Y. Es decir, todos son igual de buenos, son muy buenos. Todo el que se ha comprado el aparato, sea X o sea Y, ha quedado contentísimo. Y al que le han preguntado que qué tal le va el aparato, ha dicho, fenomenal, cómprate uno como el mío. Por tanto, los que se han comprado X es sencillamente porque tuvieron la buena o mala fortuna de encontrarse con alguien que ya tenía X. Y los que se encontraron con alguien que ya tenía Y, se han comprado Y. No hay nada, es solamente el azar. Entonces, en la medida en que estos resultados dependen solamente del azar, resulta que si los primeros encuentros, aquel en que Carlos, que compró un X, que ahora ya sabemos que por qué he desvelado el misterio, que Carlos compró X porque se encontró a Alicia, que era la que tenía X, si Carlos hubiera tenido la fortuna de, en vez de dar con Alicia, dar con el segundo, que era Bernardo con la B, pues hubiera adquirido el Y y las cosas hubieran sido de otra manera. Y hubieran sido quizás así. Con el mismo mecanismo, con los mismos aparatos y la misma publicidad, podríamos ver que si los encuentros fortuitos del principio, aquí hubiera sido al revés. El producto X hubiera sido barrido del mercado, solamente hubiera cogido una cuota del 12%, ¿de acuerdo? Repito el experimento y, pues aquí vuelve a ganar el Y. El X se queda solamente ahora con el 28% de la cuota de mercado. Repito el experimento y ahora es el 10%. Bueno, y entonces el cálculo de probabilidades nos demuestra con entero rigor que cuando uno hace este experimento, siempre observa que la cuota de mercado se estabiliza. A pesar de que los encuentros son casuales, que son al azar, esto no lleva consigo, contra lo que podríamos creer, que haya fluctuaciones, sino que se estabiliza. Y se estabiliza en un número que puede ser cualquiera, entre el 0 y el 100%. Una vez se estabiliza en el 97, otra en el 83, y de tal manera que ese valor límite en el cual se estabiliza tiene una distribución que decimos los matemáticos uniforme. Es decir, es igual de fácil que la cuota de mercado se me quede entre 0 y el 50% que entre el 50% y el 100%. Es igual de fácil que se me quede entre el 0 y el 25% que entre el 75% y el 100% o que entre el 60% y el 80%. Me puede salir cualquier número, no hay número privilegiado. Claro, si ahora volvemos a esta gráfica y pensamos, por ejemplo, en la historia, en la historia con mayúsculas de los países, en la historia mundial, o en la historia de por qué Google ha tenido éxito y otros buscadores no han tenido éxito, Coca-Cola ha tenido éxito y otras bebidas han fracasado, en esas ocasiones no tenemos la ocasión de ver varias veces corrido el experimento. No podemos pensar otra vez que Cartago va a entrar en guerra con Roma y Cartago va a ser derrotado y Roma va a ganar. Solamente vemos esto. Y la mente humana, cuando ve esto, cuando ve que la cuota de mercado es el 80%, inmediatamente descarta el azar. Esta regularidad no puede ser fruto del azar. Si 4 aparatos de cada 5 son X, es que el X es el bueno.
Si Cartago desapareció y Roma ha sobrevivido, es porque, bueno, los romanos eran buenos ingenieros, tenían buenas calzadas, tenían un sistema jurídico justo. Los otros, como perdieron, ya no nos acordamos de ellos y de las virtudes que hubieran podido tener, que seguro que alguna tendría. Entonces, esto enmarca un poco lo que quiero que sea la charla. Es decir, primera idea, que es una idea matemática. Los fenómenos aleatorios, por su propia definición, no puedo predecir lo que va a salir en un caso particular. Pero, en general, cuando hay una agregación, se repite muchas veces el experimento, aparecen regularidades. Primera idea, el azar puede engendrar regularidad. Segunda idea, cuando el azar genera esa regularidad, la mente humana no acepta que la regularidad viene del azar. Busca un culpable, busca una explicación, que Roma era muy buena y por eso triunfó, y Cartago era muy malo y por eso ha desaparecido. Naturalmente, esto ha ocurrido porque en la evolución, el identificar las causas de lo nocivo tiene una ventaja en la supervivencia del individuo. Lo he querido poner aquí, ¿verdad? Esta cebra pues no ha identificado correctamente que los leones son malos, no ha desarrollado la teoría de que los leones son malos y no ha huido de los leones cuando se le acercaban, le ha costado la vida y por tanto no ha triunfado en la lucha por la vida. El hombre, hemos triunfado como especie gracias a la cultura porque somos muy buenos buscando causas. Hemos descubierto causas y las hemos descubierto donde las hay, por ejemplo, que la luna causa las mareas, y lo cual nos permite predecirlas y si van a ser vivas o muertas, pero, como en el caso anterior, tratamos de encontrar culpables y causas donde no las hay, donde solamente ha operado el azar. Y eso es un poco el mensaje de esta conferencia. Entonces, ahora vamos a ver una serie de más ejemplos. Vamos a hablar de casos de la regularidad producida por el azar. Bueno, aquí tenemos este vaso de agua. Les estamos echando una cucharita de sal. La sal, al echarla en el agua, claro, se ioniza. Y esto se hacen iones de cloro e iones de sodio. Nosotros echamos la sal y nadie les dice a los iones dónde tienen que ir. Los iones no oyen, aunque oyeran, no sé si interpretarían bien nuestras instrucciones. Y entonces los iones se mueven al azar, pero precisamente porque se mueven al azar podemos estar seguros que se engendra una regularidad. No va a ocurrir que el sodio se quede abajo y el cloro arriba, o el sodio a la izquierda o el cloro a la derecha. Se reparten por la ceguera del azar, los reparte, y precisamente eso nos garantiza la uniformidad. Un ejemplo más convincente es el aire. Aquí tenemos moléculas, afortunadamente, de oxígeno y de nitrógeno. Las moléculas de oxígeno nos vienen fenomenal para seguir vivos, las de nitrógeno no nos sirven absolutamente para nada. Es el azar, las moléculas están moviéndose y chocando al azar, nadie las gobierna, no hay ninguna ley que les diga tenéis que estar por aquí, tenéis que estar por allá, y a pesar de eso podemos estar seguros de que en cada centímetro cúbico de aire de esta sala hay el 20% aproximadamente de las moléculas son de oxígeno y el 80% son de nitrógeno. Se engendra una regularidad gracias a la cual podemos vivir, porque imagínense que todas las moléculas de oxígeno decidieran venirse hacia mí y yo les dejara las de nitrógeno para ustedes, sería letal rápidamente, pero eso no ocurre y no ocurre precisamente por el azar. Los ejemplos que matemáticamente son el mismo de esto se pueden multiplicar al infinito. En una isla hay una especie animal, lo que sea, de caballos, de no sé qué. Al cabo de un tiempo vamos a la isla y se han repartido por toda la isla. Los caballos no se reparten por toda la isla uniformemente porque quieran estar lejos unos de otros, sino precisamente porque se mueven al azar. Y cuando se mueven al azar, esto hace que se alcance un estado de difusión uniforme.
Bueno, entonces, no creo que no les he mentido cuando he dicho que no tengo ninguna igualdad ni ninguna ecuación, pero sí tenemos un pequeño teorema que se llama la ley. El resultado matemático más antiguo de los que permiten garantizar el comportamiento regularidad de las colectividades de eventos aleatorios, una molécula de oxígeno no puedo saber dónde va a estar, pero cuando hay millones y millones y millones y millones, sí puedo decir que se van a repartir uniformemente. Esa es la clave. Es la ley de los grandes números. La ley de los grandes números la publicó, bueno, se publicó el año 1713 en un libro de Jacob Bernoulli. Jacob Bernoulli es el fundador de un linaje muy, muy distinguido de matemáticos y físicos suizos. Este es el mayor de todos ellos. Y este señor fue el primero que enunció lo que se llama la ley de los grandes números, que es el caso más sencillo. Bueno, les voy a decir un poquito lo que es la ley de los grandes números, pero no tengan miedo que lo van a entender perfectamente. Claro, muchos ya sé que son alumnos, etcétera, y que lo sabrán mejor que yo. Pero bueno, para los que no sean alumnos, se entiende perfectamente. Arrojamos N monedas y obtenemos C caras. Y ahora, claro, si por ejemplo tiro 100 monedas, ya todos entendemos que no nos van a salir 50 caras y 50 cruces. O sea, la fracción de las monedas no va a ser el 50% en un experimento. A lo mejor salen 53 caras y 47 cruces. Y entonces, si en vez de fijarme el objetivo del 50% de caras y cruces, cosa que ya estamos de acuerdo que no puedo lograr, manejo un poco de error y digo, bueno, que queden entre el 40% de caras y 60 de cruces, o al revés, 60 de cruces y 40 de caras, pues entonces aquí tengo la probabilidad. Cuando tiro 40 monedas, la probabilidad de equivocarme en ese 10%, el más o menos, es del 84%. Pero si ya tiro 320 monedas, es del 99,97%. Es decir, que si yo estoy contento en que el porcentaje quede entre el 40 y el 60%, pues puedo estar prácticamente seguro que si tiro 320, va a haber con ese margen de error el mismo número de caras y de cruces. Si en vez de decir el 40 y el 60 soy más exigente y digo el 45 y el 55, lo único que tengo es que tirar la moneda más veces que tenemos aquí. O sea, ahora con un error del 5% arriba o abajo, tiro la moneda 640 veces y entonces ya 98,99% de las veces, o sea, que es casi siempre, pues me quedan entre el 45 y el 55. Esto es la ley de los grandes números, ¿de acuerdo? Que me fuerza, que no me va a salir el 50, pero con un pequeño error me sale aproximadamente el 50%. Claro, aquí estoy tirando 640 veces la moneda. En los ejemplos que he dicho antes, como esta es la cátedra de Cultura Científica, todos conocemos el número de Avogadro, que es el número de iones de cloro que salen en, ahora se me ha olvidado, 58, en 58 gramos de sal, y saben que ese número es 6 por 10 a la 23. No son ni 100 monedas, ni un millón, ni un millón de millones, ni un millón de millones de millones. Es una cosa inconcebible que es 6 por 10 a la 23, las que hay en 50 gramos de sal, y por tanto es seguro que la mitad se queda por arriba, la mitad es sodio y la mitad cloro, y por debajo la mitad es sodio y la mitad cloro. Eso es enteramente seguro. Bueno, y ahora que ya tenemos la ley de los grandes números, vamos a ver un poquito casos que se plantean de cosas aleatorias. Esto se ha hecho la pantalla más pequeña sin yo hacer nada. Espero que haya... ¿Ha sido aleatorio? Bueno, entonces, precisamente por eso, se dan cosas aleatorias que no nos lo parecen. Que es lo que estábamos hablando antes de... este periodista y yo antes de entrar aquí. Entonces, digamos, un determinado día, el 17 de febrero de 2014, o sea, ayer,
porque hoy todavía no ha acabado, nos sabemos que en un hospital, en la maternidad, han nacido 8 bebés y 4 son chicos y cuatro chicas. Entonces, aquí tenemos varios órdenes en los cuales se han podido producir los nacimientos. Ha podido nacer primero los 4 chicos y luego las chicas, o han podido nacer chico, chica, o han podido nacer de esta manera, 2 chicos, luego una chica, un chico, 2 chicas. Bueno, cuando nosotros nos presentan esto, pues decimos, bueno, sí, aquí no hay nada que explicar, esto es realmente aleatorio. Sin embargo, si nos enteramos de que nacieron primero las 4 chicos y luego las 4 chicas, ¡qué gran casualidad! Bueno, no, es igual de probable que salga esto que salga esto. En la medida en que no me admira que salga esto, no me debía admirar que salga esto, porque la probabilidad es exactamente la misma. Y la probabilidad es la misma que cada una de esas. Otro caso muy típico son las rachas. Yo he generado estos números con mi ordenador, ceros y unos, pero quieren representar lanzamientos de moneda. O sea, que pensemos que el cero es la cara y el uno la cruz. Entonces, he tirado la moneda 100 veces y esto es lo que me ha salido. No lo he estado buscando, no estaba ahí dando la tecla a ver si me salía. Esto es lo que me ha salido. Entonces, fíjense que en este ristra, digamos, de 100 símbolos, aquí aparece una racha donde hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ceros. 8 ceros seguidos. 8 ceros seguidos. Y después vuelve a haber otra racha. Y aquí hay 5 ceros seguidos. A mucha gente le parece que esto está preparado. Parece que es contra la ley de los grandes números. Que, bueno, no, porque si uno, cuando uno lleva escritos 7 ceros, pues pone el octavo cero con probabilidad 1/2. La moneda no tiene memoria. Si la moneda la he tirado y ha salido 7 veces cara, pues la tiro la octava vez y la probabilidad de una nueva cara, luego la mitad de las veces que he conseguido 7 ceros consigo el octavo. Otros piensan que como ha salido una racha de ceros, la siguiente racha tiene que ser de unos, pero no, hay otra racha de ceros también. Bueno, entonces las rachas ocurren constantemente, que hay azar. Entonces, si yo a una persona le digo, por favor, escribe ceros y unos de manera que parezca aleatorio. Y por otra parte, hago números verdaderamente aleatorios con un ordenador o tirando una moneda. ¿Cómo puedo yo distinguir lo que es verdaderamente aleatorio de lo que ha hecho una persona que quiere fingir aleatoriedad? Bueno, porque la persona nunca me va a poner rachas. La persona, cuando ha puesto ya 4 cruces seguidas, dice, ya ha puesto 4 cruces seguidas, la ley de los grandes números, que no dice eso, tengo que poner una cara, y pone cara. Y ahora, bueno, otra cara, pero otra cruz. Y evita las rachas. Sin embargo, es muy fácil demostrar que las rachas aparecen muy frecuentemente. Entonces, estos señores, que son, bueno, o eran, porque uno ha fallecido, eminentes psicólogos, que han investigado esto de por qué la neurona humana no capta el azar, hicieron unos estudios rigurosos, concretamente del baloncesto en Estados Unidos, de que se dice, este equipo está en muy buena racha, hicieron un análisis estadístico, y a la conclusión que se llega es que no hay nada. O sea, que cuando un equipo gana muchas veces seguidas, no es porque esté en un periodo bueno, que ha sido bien mentalizado por el entrenador, que tal, o al revés, cuando hay 5 derrotas seguidas, pues puede ser sencillamente fruto del azar, igual que me salieron 5 ceros seguidos, ¿no? O sea, volvemos al ejemplo de los números. Imaginen que esos son resultados de un equipo de fútbol. Que es un equipo de fútbol que gana y pierde con la misma facilidad. Si el equipo encaja 8 derrotas seguidas, que ahí era fruto del azar, si es en la realidad, pues el entrenador a la calle, ¿no? Decimos, está muy mal, no ha sabido, no alinea bien, no capta bien las, no tiene disensiones con la plantilla, y buscamos siempre causas y buscamos culpables donde no los hay. De la misma manera, este es un ejemplo ya muy antiguo, en los bombardeos en Londres, en la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, la inteligencia veía que había determinadas zonas donde caían muchas bombas y otras zonas donde no caían bombas.
y pensaban que, bueno, que irán buscando, que se creerán que hay en esta parte que bombardean tanto. Bueno, se lo dieron a unos estadísticos y ya les dijeron, no, es sencillamente el azar, que cuando se tiran las bombas al azar, en unas partes caen muchas y en otras partes caen, caen menos. Y entonces, en una frase de un hombre, uy, perdón, de un hombre que, bueno, ha sido uno de los que ha contribuido, un matemático que ha contribuido a establecer el cálculo de probabilidades como una parte bona fide, digamos, de las matemáticas, dice, al ojo no entrenado, la aleatoriedad aparece como regularidad. Bueno, vamos a ver este ejemplo, que lo he tomado de un libro que se llama Enseñar estadísticas, una bolsa de trucos. Y entonces, vamos a fijarnos bien en lo que voy a decir. Dice, un estudio de la incidencia del cáncer de riñón en la década del 80 al 90 en los Estados Unidos muestra que de los 3.141 condados, aquellos donde la enfermedad fue más infrecuente, donde los condados donde no había frecuencia de cáncer de riñón, eran condados rurales de baja población, tradicionalmente republicanos y situados en el centro o sur del país. Entonces, dan esta noticia y ya pensamos. No hay cáncer, es la zona rural, pues estupendo, el aire fresco, puro, no hay contaminación, buenos alimentos. Ya enseguida ponemos la explicación. Pero el mismo estudio muestra que de los 3.141 condados, aquellos en que la enfermedad era más frecuente son condados rurales, de baja población, tradicionalmente republicanos y situados en el centro y en el sur del país. Entonces, uno que le enseñan esto y no le han enseñado lo anterior, pues dice, claro, están ahí en la zona rural, la atención médica es mala, además estos republicanos tienen más tabaquismo, etcétera. Pero claro, las dos explicaciones no pueden ser simultáneamente ciertas. Claro, uno se queda con una o en otro, depende de la idea que uno tenga de lo rural. Si yo la idea del campo en Estados Unidos, pues es esto, las montañas rocosas, aquí esta conífera tan bonita, el arroyo, etcétera, pues probablemente me encaje bien, me creo lo primero sí, lo segundo no. Y si uno tiene la idea de que el ambiente rural en los Estados Unidos son estos hillbillies, ¿no?, que están ahí con estos petos de pantalones vaqueros que cuando vas a ver le salen con la escopeta de dos cañones y están haciendo whisky clandestino en los años de la prohibición, tiene esta idea, pues entonces cree lo segundo y no lo primero. Bueno, la explicación de esto está exclusivamente en entender de la ley de los grandes números. Yo les he dicho que si tiro muchas monedas, tiro 1.000 monedas, no me van a creer si les digo que me han salido 999 caras, es aproximadamente el 50%. Por tanto, por la misma razón, si yo les digo que he tirado caras y todas me han salido, he tirado monedas y todas me han salido caras, es porque he tirado pocas. Entonces, esto es lo que estos psicólogos llamaron la ley de los pequeños números. Cuando una observación se aparta mucho de la media, es sencillamente porque hay pocos casos. Entonces, las grandes desviaciones solamente pueden aparecer cuando el número de repeticiones es bajo. Entonces, volvemos aquí, y esto es la información que yo les daba. Dice, eran rurales. Bueno, esto nos viene bien. Cada uno tenemos una idea del campo, positiva o el caserío, una imagen idílica del caserío, de las virtudes tradicionales del casero, etcétera, etcétera. Puede ser estupendo. Republicanos, sí, también entendemos los republicanos, quizá no están en contra de hacer propaganda contra el tabaco porque están vendidos a las tabaqueras, etcétera. Tenemos el centro, el sur del país, estamos en Euskadi, en Andalucía. Todo esto lo entendemos, ¿no? Pero claro, el dato que es realmente relevante en todo esto es el que no nos hemos fijado, y es que eran de baja población. Si una persona contrae o no contrae cáncer, es como si a la moneda le ha salido cara o cruz. Claro, si es un condado con muy baja población y da la fatalidad
de que hay uno solo que desarrolle un cáncer de riñón, pues ya la proporción es altísima, porque es uno entre muy pocos que son así. Si tenemos la buena fortuna de que en ese condado que son tan pocos nadie coge cáncer de riñón, pues entonces es el 0% y la incidencia es muy baja. Entonces, este es un ejemplo en el cual, aunque teníamos todos los datos, nos hemos fijado por nuestra tendencia, ¿no? Los republicanos son malos, los republicanos son buenos, cada uno tenemos una idea, los rurales bueno, los rurales malo, pero no captamos el dato que realmente es relevante, que es la baja población. Bueno, este ejemplo es similar, pero quizás más elocuente por lo que voy a decir. Este está tomado de estas dos personas. Saben que Kahneman es premio Nobel, es psicólogo, pero ganó el premio, está en Princeton, y ganó el premio Nobel en economía, precisamente, y es matemático también. Bueno, entonces saben sabemos todos por las películas que en Estados Unidos las compañías de taxis pintan todos sus taxis del mismo color. Aquí los tapan, son amarillos normalmente, pero bueno, para no hacer publicidad de la compañía Yellow Taxi, vamos a imaginarnos una ciudad en la cual hay dos compañías, la verde y la azul. Los coches de la compañía verde van pintados de verde, los de azul de azul. Y el 85% son verdes y el 15% son azules. Y entonces estos señores psicólogos hacen el siguiente experimento. Sujetos a los que se les somete al experimento, se les dice, mira, ha habido un taxi que ha atropellado a una persona de noche y se ha dado a la fuga. Y hay un testigo presencial, y el testigo presencial nos dice que el taxi es azul. Pero claro, el testigo puede equivocarse, la policía le ha sometido a pruebas, le ha llevado también por la noche al sitio donde se produjo, y entonces este señor acierta, cuando ve un taxi verde, lo ve verde, el 80% de los casos, y uno de cada cinco casos tiene un error. ¿Vale? Estas son las reglas del juego. Yo soy daltónico, o sea que yo probablemente, pues en vez del 80% sería el 50%, pero bueno, este señor es el 80%. Y entonces a los que se les somete a este experimento, que es un experimento de psicología, se les pregunta cuál es la probabilidad de que el taxi fuera azul. Bueno, y entonces se encuentra que la mayor parte de la gente, cuando va a los datos, pues dice, bueno, pues resulta que bueno, tengo el testigo que le ha visto, el 80%, y la gente tiende a dar números cercanos al 80%, se fía únicamente del testigo. Y no incorpora otro dato que es esencial, y es que hay pocos taxis azules. Les he dicho, son 85 y 15%, o sea que lo normal en esta ciudad es que los taxis sean verdes, y por tanto lo normal es que el accidente lo causa un taxi verde. Y entonces la respuesta correcta no es la que dice la gente cree el 80%, pero la respuesta correcta sale, aquí hay alumnos de matemáticas, sale del famoso teorema de Bayes, y la respuesta es del 41%. O sea que la gente calculamos muy mal la probabilidad. E ignoramos un dato esencial, que es que la mayor parte, es lo que decíamos antes, de que la mayor parte de los habitantes de Euskadi viven en Vizcaya, lo que estábamos hablando, que es el dato esencial. Hemos tenido una conversación sobre estos temas antes. Entonces, ahora la segunda parte del experimento es, se vuelve a llamar a otras personas y se les pone a 1.000 personas o a lo que sea y se les pone una variante del problema. Y en vez de decirle, en esta ciudad el 85% de los taxis son verdes y el 15% son azules, lo que se les dice, mira, en esta ciudad resulta que se ha descubierto que de cada 100 accidentes, 85 los causan los verdes y 15 los azules. Y ahora les preguntas, 85 son los verdes, 15 los azules, y hay un testigo que te dice, tiene una fiabilidad del 80% y te dice que es azul. ¿Cuál crees que es la probabilidad? Y ahora la gente, bueno, las que no saben del teorema de Bayes, pues claro, no dicen el 41%, pero sí se acercan mucho.
Este es un caso muy elocuente, porque matemáticamente el problema es el mismo en las dos modalidades, pero si yo a la gente le digo los taxis verdes tienen muchos accidentes, automáticamente la cabeza se nos hace pensar, ya identificamos, ¿no? Los conductores verdes, pensamos, los conductores verdes son malos, aunque haya un testigo que me diga que este le ha visto azul, yo ya sé que los azules tienen pocos accidentes, bueno, vamos a bajar del testigo del 80 y lo bajo al 40. Es un caso muy claro en el cual buscamos causalidad donde no la hay y no estamos preparados para absorber información cuantitativa. Y bueno, el último ejemplo, que es el juego de cara o cruz. Hay dos personas que juegan a cara o cruz. Si sale cara, Mari le da un euro a Pedro, y si sale cruz, Pedro pues le da a Mari. Esta es la cosa. Y esta es una gráfica real muy, muy sorprendente. En el eje horizontal, para los que estén atrás y no lo vean, aquí hay 10.000, o sea que estos son realmente unos viciosos del juego, han tirado la moneda 10.000 veces, y lo que tenemos aquí es la ganancia acumulada al principio empiezan nivelados, y entonces, bueno, pues esta gráfica muchos la encuentran increíble. Bueno, al principio ha fluctuado y unas veces Mari va ganando, llegó a ganar hasta ahí hasta 18 euros, luego bajó un poco, se rehizo otra vez a 16 euros, luego fue ganando Pedro, pero vean que llega un momento en el cual ya siempre va ganando Mari, y Pedro va permanentemente perdiendo. Muchas personas, o la persona típica encuesta esto inverosímil, cree que porque el juego es simétrico, la mitad del tiempo tiene que ir ganando Mari y la mitad del tiempo tiene que ir ganando Pedro. Eso no es así. Esto que enseño aquí es la regla, no es la excepción. Y típicamente, en una partida dada, uno de los jugadores va ganando la mayor parte del tiempo. Es falso que la mitad gane uno y la mitad gane otro. Típicamente hay uno que gana y otro que pierde casi todo el tiempo. Los datos son realmente inverosímiles. Imaginemos una situación límite en la cual la moneda se lanza una vez por segundo durante un año. Bueno, con probabilidad superior al 50%, el jugador menos afortunado solamente está ganando 54 de los 365 días del año. Y todavía peor, con probabilidad del 10%, es decir, en una de cada 10 partidas, al que le va mal, solo logra ir por delante 3 días de los 365 días, de los 365 días del año. Entonces, esto nos es muy difícil de asimilar, porque esto es así. Claro, nosotros decimos, bueno, el juego es simétrico. Bueno, que el juego sea simétrico quiere decir que se hace una vez y es Mari la que va por delante, y se hace otra vez y es Pedro el que va por delante. Ahí está la simetría del juego. Es decir, si en vez de una Mari y un Pedro imaginásemos un casino con 100 mesas y en cada una de las mesas está su Mari y su Pedro, podemos estar bastante seguros que en la mitad de las mesas va ganando ella y en la mitad de las mesas va ganando él. Pero también, simultáneamente, en cada una de las mesas habrá uno que vaya por delante todo el tiempo y otro que vaya por detrás casi todo el tiempo. No tengo tiempo de explicar esto, que da lugar a muchas matemáticas, pero en el fondo, una vez que yo les he dado el toque de atención, ya lo pueden entender. Ahora Mari va ganando 50 euros. A partir de este momento, la moneda no tiene historia. Luego sigue siendo igual de fácil que gane Mari que gane Pedro. Como Mari ya va 50 por delante, haría falta que Pedro ganara 50 y se produjese una asimetría. Entonces, una vez que va Mari por delante, lo fácil es que ella siga por delante, porque ya parte de este remanente de las jugadas anteriores. La figura
es notable, quizá la escala es un poco pequeña porque yo no esperaba tanta gente, tenía que haber hecho la escala un poco mayor, no puedo comentar mucho los números, pero hay otra cosa bien notable, que es que al principio hay igualaciones y luego ya Mari ya va de carrera, siempre gana Mari. Esto también es antiintuitivo, porque una vez que se ha producido la igualación y empatan, es como que volvieran a empezar. Todos estamos de acuerdo en esto, ¿no? En el momento en que yo me rehecho y ha equilibrado el juego, es como que empezara de cero. Entonces parece que cuando empiezo de verdad hay igualaciones, pero a partir de aquí, que nada le distingue este punto de este, pues ya no se producen las igualaciones. Y esto, de nuevo, no es particular de esta figura que yo la haya cogido con mala intención, es la realidad. Hay igualaciones, pero luego llega ya un momento en que ya las igualaciones no se producen. En el cual las igualaciones no se producen. Esto es una cosa también que es un poco difícil de entender. Entonces, ahora hay una bifurcación en la charla. Entonces, aquellos de ustedes que no son estudiantes de matemáticas, porque tengan otra profesión o porque ya sean matemáticos profesionales, ya la charla se ha acabado. Pero para los que son alumnos de matemáticas, de grado, de posgrado, de licenciatura, etcétera, pues ahora acertijo. Para siempre las matemáticas hay que hacer un problema para ir pensando. Entonces, vamos a volver. Esta gráfica contiene una ilustración del cumplimiento de la ley de los grandes números y una ilustración de su incumplimiento. Entonces, cuando se produce el incumplimiento, evidentemente es que no se da la tesis de la ley de los grandes números porque no se dan las hipótesis. Y entonces, ese es el acertijo. Buscar en esta gráfica, vamos a verla una última vez, el cumplimiento de la ley de los grandes números y el incumplimiento de la ley de los grandes números. Bueno, pues espero no haberles... aburrido, y yo por mí ya he acabado. No sé si ahora hay un turno de preguntas o... Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer un turno de preguntas, dando tiempo de paso a que alguien adivine el acertijo, No sabíamos que había acertijo, no hemos tenido premio, pero entendemos que la satisfacción de haberlo resuelto será suficiente motivo de estímulo. Galderarik, ¿preguntas? Bye. Bueno, pues sencillamente simulando en mi ordenador el proceso que yo he dicho. Es decir, al principio hay uno y uno, y entonces yo en el ordenador sorteo el tercer comprador con de los dos que hay, con cuál se va a encontrar. Si se encuentra con X, paso la tasa a dos tercios y un tercio, y si se encuentra con Y, pues a un tercio y a dos tercios. Entra el cuarto, ya entonces hay tres, en ese momento yo ya sé que dos son X y uno es Y, pues se puede encontrar con cualquiera de los tres, si se encuentra con... y eso. O sea, cualquiera que tenga un ordenador y haya programado algo lo puede programar. Son 10 líneas y es una cosa muy interesante, porque siempre se estabiliza, lo cual lo podemos entender, porque es como la moneda, que se estabiliza en el 50%, pero aquí la gracia es que cada vez se estabiliza en un número. ¿Tú estudias matemáticas? Bueno, entonces lo importante es se estabiliza en un número. Unas veces el 80, otras veces el 74, el que sea. Como entre 0 y el 100% hay infinitos números, la probabilidad de que llegue a un número concreto es 0 siempre, ¿no? Tiene sentido la probabilidad de que caiga en un intervalo. Y la probabilidad de que caiga en un intervalo es precisamente la longitud del intervalo. O sea, que cae entre 80 y 90 con probabilidad de un décimo y cae entre 80 y 81 con probabilidad una centésima. Esto lo puedes hacer y hay un teorema, que es el teorema de convergencia de Martin-Gallas, que te garantiza justo lo que yo he dicho, que siempre verás una estabilización, que cada estabilización será de cabeza en un número y que si repites muchas veces el experimento, verás que el valor límite se reparte uniformemente entre el 0% y el 100%. Pero es muy fácil de programar.
O sea, yo estas cosas las he hecho con alumnos de física, porque esto prepara muchas cosas de la física estadística, de la física de la entropía y de este tipo de cosas, y bueno, pues es muy agradecido de explicar. Es una cosa que es muy, muy, muy agradecida de explicar a los alumnos, porque es muy fácil de programar y da, con poco esfuerzo de programación, resultados muy, muy interesantes para curiosos. Todos los ejemplos estos son muy fáciles de programar. No hace falta en MATLAB o en R o no sé en qué programan, es muy fácil. Claro, exacto. O los caballos, ¿no? Sí. Los caballos en la isla, eso es, eso es. ¿Qué relación tiene el tiempo y el azar? Bueno, claro. ¿Cuánta cantidad de tiempo? Bueno, efectivamente, todo esto son procesos dinámicos y el equilibrio para un matemático nunca se alcanza, siempre es en el límite, pero vamos, para un físico se alcanza en un tiempo, en un tiempo. Bueno, esto es en física. Hablan de un tiempo de relajación. Bueno, esos tiempos son realmente muy breves y se pueden estimar. Si volvemos a la gráfica del principio, y tanto más breves cuanto mayor sea el número de bolas o de máquinas vendidas. Bueno, esta es la primera gráfica que enseñé, ¿verdad? Que se estabilizaba en el. ¿Me vuelves a dejar tú? Porque este es el de la mesa, que no tiene. Aquí se estabiliza en el 80%, ¿no? Aproximadamente. Pero bueno, depende de dónde uno quiera cortar, pero si corta por aquí, vemos que ya tras 20 aparatos ya ha identificado más o menos el 80%. Si queremos ser un poco más precisos, pues a lo mejor cortamos ahí. Es 80 aparatos. Basta vender 80 aparatos para que ya se haya fijado en el 80% y ya fluctúa muy poco. O sea, que esos tiempos, que en física diríamos el tiempo de relajación hacia el estado estacionario, son muy breves. Se pueden estimar, conociendo, pero son breves. Son evidentemente breves. Claro, depende de la condición del equilibrio. Afortunadamente, para cuando echamos sal a los guisos o azúcar al café, porque si la relajación ocurriera en periodos de meses, no podrías. Hay procesos, naturalmente, en la química, en los cuales los tiempos en los cuales se relaja al equilibrio son lentísimos, pero entonces para que eso se pueda hacer tienen que inventar los químicos un catalizador o algo que haga que la reacción curse más rápida. Pero eso también se puede estimar. También se puede estimar. Yo tengo un amigo, Jesús, y esto es verdad, que sacó el carnet de conducir a la 20ª. Hizo 20 veces el examen. Y bueno, todos pensamos que era porque se había ido preparando y al final, pues obviamente por mérito, ¿no? Indiscutible, le habían dado el carné. Pero después de escuchar esto me quedo. ¿Qué le digo? Que igual era. No. Es una historia. Hace 25 años no creo que ya le vaya a traumatizar, pero sí que me gustaría. ¿Le puedo decir que fue el azar entonces? No, mejor no le dices nada. No, yo creo que lo dejas. Lo dejas. O sea, que le quiten. Lo dejas así, pero volviendo a la. Una vez que uno ha visto las cosas, si piensa, ya no le resultan tan raras. Si estamos aquí y ya sabemos que se habían vendido 60 y de los 60 el 80% eran X, pues claro, cuando uno sale a la calle, pues con probabilidad del 80% se encuentra con uno del X y compra el X, y con probabilidad del 20% compra el Y, y tiende a perpetuarse. Este es el mecanismo intuitivo
de tal. La gracia es que las cosas podían haber sido de otra manera, es decir, que todo en alguna manera depende de unas pequeñas casualidades en las 8, 9 o 10 primeras ventas. Y claro, uno dice, bueno, claro, hay una enorme literatura de las empresas, ¿no? De que esta empresa ha sobrevivido porque el directivo vio que había 10 niveles, desde el que ganaba menos hasta él, y decidió una estructura más plana, en la cual solamente hubiese dos niveles en el management, tal, y que gracias a esto la empresa no sé qué, esta porque se diversificó, esta porque no sé qué. Y claro, todos estos explican, una vez que se sabe que una empresa ha tenido éxito, encuentran motivos por el cual ha tenido éxito, pero muy probablemente, pues a lo mejor resulta que es que el primer pedido que hizo la otra compañía iba un transportista y el transportista tuvo un accidente y no llegó a tiempo y entonces ya empezaron a vender un poco después, ya esto se... estas historias, si uno indagase, pues vería que todas estas historias del éxito pues no son tales. Es decir, que todos hemos visto cuando vino el vídeo, bueno, no todos, no, porque los jóvenes no han conocido esto, pero cuando vino el vídeo que había el beta y el no sé cuál, pues uno desplazó al otro. No había ninguna razón por la cual, no sé cómo se llamaban, uno era el Beta Max y otro era el... bueno, pues este que ya se me ha olvidado. ¿Por qué? Pues no se sabe, pues a lo mejor por una pequeña casualidad de que llegó un poco antes, de que llegó después, de que a uno le salió una partida mala y eso le desacreditó. Y luego, una vez que ha pasado, a toro pasado, pues ya podemos inventarnos todo tipo de explicaciones y de conjeturas, porque, como os he dicho, nuestra mente está pensada para identificar todas estas cosas. No sé si... tú has hablado de MATLAB, R, no, para programar, es muy sencillo. Estamos seguros que, por ejemplo, en este caso, es independiente del generador de números aleatorios que hay en MATLAB. Sí, sí. Eso es seguro. Sí. No depende de... No. No, es decir, que los generadores de números aleatorios, etcétera. Hay varios, ¿no? Sí, pues es decir, los ordenadores son extremadamente fiables. Y los sí, no, es extraordinariamente fiables. Sí, no es. Vamos, quiero decir que los que tengan un ordenador en casa y sepan un poco de programar, todo esto lo pueden reproducir sin ninguna dificultad. Y por supuesto, hay teoremas que uno puede decir, teoremas o cálculos relativamente sencillos para los que estudien matemáticas, que dicen, se han tirado 1000 monedas, ¿cuál es la probabilidad entre que las 1000 monedas haya salido una racha de 30 caras o más seguidas? Esas probabilidades se pueden calcular y son mucho más altas de lo que la gente, cree. Claro. Efectivamente, claro. Sí, sí, claro. Sí, bueno, claro, yo he puesto el ejemplo de la historia porque creo que ofendo menos, pero si hablo de la... Pero, claro, se puede llevar a nuestro, se puede llevar a nuestro terreno y evidentemente, claro, gran parte de los éxitos, bueno, por decirlo todo, y en nuestras vidas personales, es decir, que... qué bien he educado a mis hijos, qué tal, bueno, pues a lo mejor no, a lo mejor es qué bien he preparado este viaje, que nos ha salido todo tan bien, bueno, pues a lo mejor otro dio los mismos pasos que tú y ya perdió el avión, luego la conexión, cuando llegó al hotel le dieron la habitación única que no tenía vistas al mar, bueno, no sabemos, yo creo que efectivamente, o sea, que todos tenemos una gran tendencia, sobre todo cuando entran ya otros factores como qué bien he educado a mis hijos, qué bien hemos planificado este viaje, etcétera, que evidentemente nos interesa, no somos neutros, nos interesa quedar bien a todos.
Sí, claro, la regresión a la media es, claro, para una segunda parte de esta conferencia, pues podríamos hablar de ejemplos de regresión a la media, ¿sí? Es muy interesante la regresión a la media y claro, pues es una manifestación más del azar, la probabilidad condicionada, como queramos. Todos saben lo que es la regresión, la regresión a la media. Para los que no lo sepan, les comento un poco. El término regresión a la media lo descubrió un inglés, que era una persona muy notable, se llama Galton. Entonces este hombre fue un niño prodigio y tenía muchas habilidades de todo tipo, de lenguajes, fue explorador, egiptólogo. Le debemos muchas cosas, por ejemplo, los mapas del tiempo. Fue la primera persona que tuvo la idea de que dibujando las isobaras se podía conjeturar el tiempo. El uso de las huellas dactilares para en criminología también se debe a Galton. Y este hombre, como él era muy inteligente y trabajó en los años en que se puso de moda todo el tema de la evolución, la herencia y tal, él estuvo siempre muy fascinado con la idea de cómo, si la inteligencia se heredaba, y los padres muy inteligentes tenían hijos inteligentes, o las madres, y pronto vio que eso era muy difícil y empezó a hacer unos estudios sobre si la altura se hereda, ¿no? Y entonces él descubrió un fenómeno experimentalmente que él bautizó como regresión a la media, y es que cuando uno si uno se fija en padres me refiero al varón, que es su caso, que son muy altos, por ejemplo, que son mucho más altos que la media, y uno mira a los hijos, los hijos de sus padres muy altos también son más altos de la media, pero están más cerca de la media que los padres. O sea que a la siguiente generación la altura de los hijos regresa al valor medio. Eso es daría para otra conferencia, daría para otra conferencia de estas, porque esto explica muchas cosas. El fenómeno de regresión a la media, de nuevo, cuando uno reflexiona, es también fácil de entender, porque en que una persona sea muy alta, excepcionalmente alta, claro, tienen que confluir muchos factores, de que ha cogido buenos genes, pero se ha alimentado bien, etcétera, etcétera. Claro, entonces hay una componente, digamos, determinista, como los genes que él ya tiene, pero hay otra que más bien haríamos como la fluctuación, cómo se ha alimentado, cómo le han tratado de niño, etcétera, etcétera. Entonces, claro, en el hijo, la parte que sea determinista se va a conservar, pero la parte aleatoria, igual que ayudó al padre, pues a él le puede venir para abajo. Y esto hace que los hijos se acerquen a la media. Lo cual, por otra parte, está muy bien, porque si no, la gente seguiría como jirafas. Seríamos, si los hijos muy altos tuvieran otra vez hijos más altos que ellos, luego podría salir, por suerte, uno todavía más alto y se conservase. Entonces, siempre hay este fenómeno de regresión a la media, que da también, me daría para otra conferencia. Pero está muy relacionado con este tipo de cosas. ¿Alguna otra pregunta? Lotería no hay que jugar entonces, ¿no? Bueno, el que le guste mucho, el que tenga interés económico, no debe jugar a la lotería. Vamos al ministro de Hacienda, que se juega la lotería y todos los años. La Hacienda Pública juega la lotería constantemente y gana constantemente, eso sí. Pero el que imprime los billetes y los vende, sí. El que los compra, pues evidentemente es un perdedor, claro, inexorablemente, a la larga. Oye, ¿nos puedes enseñar el acertijo último, la gráfica otra vez? Porque había algo que acertar, ¿no? En el acertijo. Uh-huh. Pero es para alumnos. Bueno, sí. Eso
son los peores problemas, porque dejan al profesor en mal lugar. Sí, es aquí. Pues ese es el de Mari y José, que Mari gana siempre. Sí. Y José pierde. Y eso dices que es excepcional. No es excepcional. O sea, siempre hay uno que va por delante y otro que va por detrás. Unas veces es Mari y otras veces es Pedro. Y dices que en esa gráfica hay una parte de la gráfica que manifiesta acuerdo con la ley de los grandes números. Eso es. Y la otra parte que no. Que no. Vale. Eso es. ¿Algún, ya para ahora debe haber más de un alumno que tiene una... Alumnos pueden ser de todas las edades, ¿eh? Bueno, si... Yo miro a un alumno, mira para atrás... No, pero... Mi correo electrónico se encuentra fácilmente en la red. No, quiero decir, los alumnos, mi correo electrónico se encuentra fácilmente en la red. Si ponen en Google mi nombre, van... Vale, o sea, que te pueden enviar la... Y me pueden enviar la respuesta, pero no puedo mandarles un premio. Tú luego nos dices la estadística de aciertos. Nombre, también puede decir el nombre del primer, el primero que responda, que responda bien, pero aquí tienen varios profesores, les pueden subir un pequeño, un medio punto, ¿no? Para el examen final. La ley de los grandes números, por ejemplo, en un caso particular. Yo tiro una moneda y esta moneda no vamos a suponer que es simétrica, o sea, que sale cara y cruz con una idea de 50%. Sale cara con probabilidad P, que dicen en el cálculo de probabilidades, y sale cruz con probabilidad Q, ¿no? Es lo que dicen en el cálculo de probabilidades, P y Q, ¿vale? Entonces... yo tiro la moneda n veces y veo la frecuencia observada de caras. Me han salido c caras entre n lanzamientos divido c entre n. ¿De acuerdo? Y entonces lo que afirma, perdona a los que no son matemáticos, es que la distancia de la probabilidad... Ahora eliges un epsilon. ¿Estudias, qué curso estudias? Bueno, pero ya el epsilon para ti ya lo tienes dominado. Bueno, entonces ahora tú eliges el epsilon, como en el análisis, que es un margen de error. Una milésima, una millonésima, un número arbitrario pero fijado. Tú lo eliges, el epsilon. Entonces me das ahí el epsilon. Entonces yo te encuentro un número de lanzamientos de tal manera que cuando se lanzan esas monedas o más, la probabilidad de que eso se separe en menos la fracción del P, de que eso exceda a epsilon, es menor que epsilon. Es menor que otro delta. Hace falta dos, uno para el margen de error y otro el del límite, ¿vale? O sea, en otras palabras, que el límite de la probabilidad de que la distancia de la frecuencia observada a la verdadera probabilidad sea mayor que epsilon es cero para cada epsilon. Tomas el epsilon más pequeño, tienes que tirar más monedas, ir de más adelante en la sucesión. Eso es lo que dice la ley de los grandes números, que se llama débil. Hay dos leyes, esta enunciada por... Y otra ley del siglo XX que se llama la ley fuerte de los grandes números, que dice otra cosa. Pero vamos, esa es la ley débil de los grandes números. El año pasado en la conferencia Cristian Rousseau nos enseñó varias simulaciones de posibles evoluciones del sistema solar, donde se veían posibles singularidades, ¿no? Pues que la Tierra se saliera, que chocara un planeta con otro. Sí, colisiones. Después, sí. después de escuchar esto, uno se pregunta, ¿tiene sentido ese análisis como problema científico de intentar detectar, intuir o predecir la estabilidad del sistema solar si al final el azar puede...? Sí tiene sentido, porque... El movimiento del sistema solar es diametralmente opuesto a esto, al lanzamiento de monedas.
Ese es un caso en el cual tenemos mucha confianza en que conocemos todas las leyes físicas que están, es decir, las simulaciones estas del sistema solar que se hacen a largo plazo para ver si hay colisiones o ha variado la excentricidad de los planetas, etcétera, etcétera, que por cierto antes has mencionado Ander. Ander ha colaborado mucho con astrónomos de París con métodos para hacer estas simulaciones. Entonces se hacen simulaciones de cómo era el sistema solar hace 5.000 millones de años, o 3.000 millones de años, o para el futuro. Esas simulaciones son extremadamente precisas, de manera que incorporan toda la física que es relevante. Es decir que ¿cómo uno sabe cuándo un problema es susceptible de ser tratado por métodos, digamos, cuantitativos deterministas y cuándo debe tratarlo con metodologías azarosas? Bueno, ahora mismo hay una mucha gente investigando en situaciones donde uno tiene un sistema modelado determinista. Determinista es cuando las condiciones, lo que pasa ahora me va a determinar lo que va a pasar en el futuro, de acuerdo. O sea, que si conozco ahora el estado, sé lo que va, puedo hacer predicciones, como la marea, ¿no?, o el eclipse, puedo predecir, eso es lo que es determinista. Entonces, se estudian sistemas que son deterministas, o sea, que hay una ley causal que hace evolucionar el sistema, pero al mismo tiempo hay elementos de incertidumbre que se modelan estocásticamente y que pueden venir, que no conozco con precisión la condición inicial, que no conozco con precisión algún coeficiente, quizá incluso la dependencia funcional, si son ecuaciones diferenciales, los segundos miembros los conozco solo con un cierto error, y ver en qué manera, a pesar de todas esas incertidumbres, todavía puedo decir algo sensato a la larga. Entonces es un poco cambiar, porque ya no hablas de una única condición inicial, porque no sabes la que ha sido, sino hablas de una población, una distribución de estas iniciales. Hablas de este tipo de poblaciones, o sea, hablas de una población de fenómenos, ¿no? Sí, pues eso, por ejemplo, se aplica en temas de seguridad, de edificios, de vuelos, ¿no? Exacto, tienes que tener una población de cosas. No sé si ya nos tenemos que cortar. No sé si alguien... Ya la última cosa, ya no digo más. Es decir, curiosamente, gran parte de estas cosas estadísticas vienen de la biología. O sea, que la estadística, aunque ahora vemos que es muy relevante y la probabilidad para la física, etcétera, se desarrolló principalmente en contacto con la biología y, muy curiosamente, a raíz de la teoría de la evolución, porque los padres de la estadística, curiosamente, todos ellos tenían un interés, o sea, lo que les movió a estudiar estadística fue el estudio de los problemas de la evolución. O sea, concretamente, padres de la estadística, Pearson, él quería llegar a demostrar que ocurría la evolución. Por ejemplo, para combatir a estos, ¿no?, que están en Estados Unidos, que dicen que no hay evolución, etcétera, etcétera. Entonces él llegó a la conclusión de que, claro, en los tiempos que podemos observar, no iba él, en los años que él iba a vivir, que iba a evolucionar la longitud de este hueso o tal. Y entonces él introdujo una cosa que es esencial, que es pensar en términos de poblaciones, no de un individuo concreto, sino de una población. Por eso... población, claro, nos remite a la biología, a los animales, una población de animales, que es lo que él tenía, o de plantas, que es lo que él tenía medio. Y esa terminología, la estadística, no se ha deshecho de ella. Seguimos hablando de la población, aunque sean tornillos, que hay que muestrear para saber si son deficientes, seguimos hablando de la población, igual que se sigue hablando de los tratamientos, porque no se ha deshecho de esta... Y esa idea era para él muy importante, porque él lo que esperaba... era, yo de un individuo no puedo decir nada, pero si me fijo en la población y mido, por ejemplo, la media o la desviación típica y otras cosas que él se inventó, la kurtosis y el no sé qué, quizá recopilando toda esta información, a lo mejor en los años que yo vivo realmente puedo
detectar que este hueso se está haciendo más delgado o más largo o más rico en calcio o lo que fuera, pero viendo la idea de población. O sea, que esta idea de población ha entrado, curiosamente, de la biología a la estadística y ahora nos está llegando a todas las partes de las matemáticas, porque creo que no me equivoco si digo que hoy día el pensamiento probabilístico está en todas las ramas de las matemáticas. O sea, que se combina con el álgebra, se combina con la geometría, se combina con las ecuaciones diferenciales de todo tipo. O sea, que cada vez tenemos más cálculo de probabilidades en las matemáticas, en particular y en la ciencia en general.